ya te vas. Afirmativo. Debo seguir la pista de un peligroso asesino serial. Comete un crimen detrás del otro. Así son los asesinos seriales, Enrique. Bueno, pero este es muy peligroso. Elige sus víctimas entre las mujeres de vida disoluta. Tú tendrías que tener mucho cuidado. Anda armado con un cuchillo gigantesco. Es un maníaco. Los maniáticos son mis mejores clientes, Enrique. Pero este es un asesino de prostitutas, Agatha. No me llames prostituta en mi propia casa, policía inmundo. Bueno, ese es el nombre de tu oficio. Enrique. Sí. Tengo un regalo para ti. Es hermoso. Debe haberte costado una fortuna. Oh, no. Se lo robé a uno de mis clientes, un marinero borracho. Agatha, es un delito. Me pones en el compromiso de detenerte. Miserable. ¿Serías capaz de encarcelarme a mí, que soy el amor de tu vida? Bueno, ya encarcelé a mi madre. La sorprendí viajando sin boleto en el ferrocarril. ¡Ah, Ricky! Me tiene harta tu pistola. Todas las noches la encuentro entre las cobijas. Enrique, ¿tú me amas? Afirmativo. Entonces, ¿por qué no dejas este trabajo, Enrique? Si yo gano lo suficiente como para que vivamos los dos, sin la necesidad de que tú te hundas en el cielo. Si dejaras la policía, yo podría presentarte a mis padres. Sabes que esos son de una moral muy rígida. No tolerarían que su hija saliera con un vigilante. Agatha, muchas otras han tratado de redimirme. Es inútil. Nací policía. Viviré policía. Moriré policía. Sé que es vergonzoso, pero es lo único que puedo hacer. Entonces vayámonos lejos, inspector. Lejos, donde nadie pueda encontrarnos. Eso no es posible, Agatha. Debemos cumplir con nuestro destino. Debemos hacer lo que los demás esperan de nosotros. He visto el porvenir, el que ha nacido aquí jamás podrá salir. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más, la juventud se va. Sé que mi esperanza es vana, pero si me miras vivo yo también. Dejen que me quede sola en la noche helada de la decepción. Es la prostituta. Molina era un hombre muy ansioso. Siempre estaba apurado por saber lo que venía después. Salteaba páginas, salteaba días, salteaba comidas. El espectador de televisión también es así. Quiere saber ya cómo termina una historia. Por eso los esperamos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo... ¿Qué es cierto lo de Molina? Por favor, es una gran mentira. El único hombre de mi vida es y va a ser Molina. Digo, el otro, Suárez. Ocultar un amor es imposible. ¡Corte, viejo, corte! Al ver esta escena yo sospeché que pasaba algo entre ellos. Había como una electricidad en el aire. Usted quiere verlo todo. Si tuviera que señalar el punto de comienzo para el amor entre Molina y Charlie, elegiría este momento. Hoy hablaremos de los 12 apóstoles.